Hola, 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 hola. Hola, hola. ¿Qué tal estáis? Os comparto por aquí. Y aquí en TikTok os comparto por aquí. Dame un segundo. Que estoy en unas cosas. Joder. Vale. Un segundo. Tengo que venirme aquí. Tengo que hacer unas cosas y ya nos podemos con el juego. Voy a ir abriéndolo, ya que estamos. Tengo que subir vídeo. Ya se me olvidó editar otras cosas. Vale. Vale, eso por aquí, esto por fuera, y ahora tengo que mirar lo siguiente. Vale, esto me lo apunto por aquí. Un segundo también. Ay. Vale, esto. Y esto, posit por aquí. Y listo. A ver, voy a mirar más cosas que tengo, que me han enviado. Vale. A verlo. Bien. Vale, pues sí, podemos comprar el micro. Lo miramos ahora ya. Yo me lo quito de encima, es que no tengo mucho tiempo hoy, tío. Esto por aquí, abrir el proyecto. Baja la música. Mira lo de Amazon.
La cosa es que no sé ni dónde lo pondré. Igual lo pongo aquí a la derecha, que tengo más espacio. Pero Ah. bueno, no importa, me lo tengo que pillar para grabar. Bien. Venga. USB-C. Voy a buscarlo a ver si está por otro lado. Que está el básico por 115 y el otro por 180, que es con entrada USB-C. Me conviene tanto en plan pillarme esto solo por eso. Yo diría que no, la verdad, porque luego si voy a grabar sonidos y tal, si grabo audios con alguien, me llevo el portátil. Y para grabar lo otro, podría fingir hacerlo yo, grabarlo con el móvil. Me voy a pillar el básico. Y ya está, chuparla. Aquí. Pasa que no sé qué tarjeta es. Esta no es. Esto tampoco. Voy a añadir otra. No quiero. Estáis viendo nada raro, ¿no? A ver. No, vale, bien. Era recordarme que suba vídeo, por favor. Por favor. Por favor. Cambiar. Quiero añadir otra. Vale, esto es abierto. Bien, lo de la ciudad, ¿sabes? No, sí, lo de las calles y tal. Creo que me tienen que enviar esto una confirmación al móvil, creo. Y ya tendría con esto. Vale, tendría con esto. Vale. Tío, ¿creéis que conviene el Prime? Es que luego no lo utilizo, tío. Por ejemplo, ahora me gasta 6 euros de envío, hace un tiempo me gasta otros 6 y etcétera. ¿Sabes? Creo que conviene. Creo que conviene. A ver un segundo. O sea, voy a hacer, por ejemplo, más de 10 pedidos.
Y esto tampoco. Es con esta. Y a esta dirección. No sé si tengo que sacar una factura de otra cosa, tío. Vale, en teoría ya está hecho. Tengo que mirar. Si tengo una factura, ya empezamos, ¿vale? Muchas veces hago esto fuera de cámara. Porque... ¿Para qué me voy a poner a hacerlo con vosotros? Vale, y es de este mes. Vale, sí, lo saqué. Vale, vale, perfecto. Nada, la única que me falta es otra cosa. Y esto ya lo he comprado. De ese SD. Es que no sé si tengo. Una SSD, este micro, ¿no? Este libro me lo quiero leer. Reer, ¿sabes? Leer. Bueno, ya está. Tal, tal. Vamos a subir vídeo, gente. ¿Qué queréis? ¿Queréis? ¿Supermarket o amigo kebab o os la pela? Creo que os la pelan. Vale. Recordadme que le dé a Grabati. Que se me olvida para YouTube. Vale, pues. Simulador D, ya lo hice. Mira lo de juegos truños. Que hubo alguien que me dijo: tus juegos son un truño. Vale. Gente, os pongo el código en el segundo 50. No. 25 con 1. Vale, ok. Vale. Para ti, no sé qué tal. Amigo que va. Supermarket. Debe lo que. Indie. No sé qué. Up. Indie Games, no sé, Supermarket Security, luego que va, algo más, no sé. Vale, esto te vas para afuera y gente subiendo vídeos si queréis pillar key. ¿Es de un mercadillo? No, Vasco. No. No.
Casi, casi. Sigue intentándolo. Os digo una cosa. A ver, voy a revisar los comentarios. He subido vídeo, por cierto. Si le dais me gusta, comentáis, se agradece. Hay un chaval que ha comentado de qué va el siguiente juego. Lo comentó en el anterior vídeo. No sé si es alguien que yo conozco y se lo he dicho. Está ahí la duda. Me he metido en su perfil y tal y que yo sepa no lo conozco. Pero he dicho literalmente lo que es. He dicho ta 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 tal. ¿Sabes? A ver si lo encuentro por aquí. Le hice captura, a su perfil y tal. Exactamente. Te puedo pillar de alguna forma. Ver quién eres. Es que subes solo memes de mierda, tío. Eres solo. No hay nada suyo. A ver. Nada, nada. Nada, nada, nada. Nada. Solo sube memes raros. Pero dijo lo que era. Papi Gabi también probó el de seguridad, sí. Sí, fue de los primeros, además, en probarlo. Vámonos a trabajar. Me duele la cabeza, estoy muy cansado, tengo unas agujetas. Perdón, YouTube, que no le he dado a grabar. Que vamos a empezar. Estoy cansado, me duele la cabeza, tengo una agujeta increíble de ayer. Pero queda menos para terminar esto. Estamos con esta calle, que es la línea que sube por aquí. Y aquí hay unas escaleras y está este tramo. Vale. Veía Google Map. Que tengo que mirar esto. Esta noche no hay directo, por si tal. Vale, voy a hacer esto de aquí. Que es una calle, hay una bajada, que hay como un bar y unas escaleras y bajan a esta altura. Y he pillado una foto que le hice hace poco a esa zona de la calle. Fotos. Aquí estamos, vale. Yo venía de frente. Es esto de aquí, baja. Hay como un hueco, tira para la derecha e izquierda para arriba, ¿veis? Y esto es así. Vale, pues lo voy a poner por aquí. Y lo voy a hacer más o menos porque luego nunca es igual. Porque no tengo la misma inclinación de las mismas cosas. Vale. Vámonos. Esta línea, ta ta tal, ta ta tal. Tú quieres pillar esta altura, pero de esta la tienes que hacer un poco más baja. Si haces esto más bajo. De aquí sí que puedes hacer la escalera y tal, pero es que claro, esto no es muy mucho más alto. Bueno, no importa. Primero tienes que hacer esta línea. Vaya. No sé si está bien puesto realmente. Mira que sí. Pero como tengo que ponerte la acera de aquí para allá, pues eso. Vale, tal, 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 tal. Desde arriba aquí un curvito. Un curvito que te baja por esa esquina. Vale. Tal. Vale. Buah, la inclinación que tiene esto no es normal, ¿no? Ya me tenía que un salto. Benchling. Vale, hay que corregir la carretera.
Vale. ¿Por qué el suelo se queda tan raro aquí? ¿Me lo explicas? ¿Por qué está conectado? ¿Y si te quito esto? Ah, vale. Puede ser también por la rotación, ¿no? De esto. ¿No? No. Vale. Pero sí por la rotación de este. Este solo implica la rotación de allí. Vale. ¿Puedo sacarte otro tramo? Aquí, igual. No. Porque el que se saca está por encima del otro. Aquí sí. Vale. Nivel de altura. ¿Qué? Ha fallado el auricular, tío. Tiene que ser esta. Joder, esto por cojones es feísimo. Nada, nada. Lo vamos a dejar como antes y debe hacer aquí una rampa. Pero es que esto no está ni bien. A ver. ¿Por qué? ¿Veis esto? Esto no puede estar así. Claro, por esto tú estás así por eso y esto por lo otro. Yo te bajo de aquí a aquí y ya está. Vale. Bueno, ya está, a ver. Más o menos. El problema es este. Nada, tengo que hacerlo a mano. Te haré aquí un bordillo gigante y a chuparlo. No puedo hacer otra cosa. Es que todo puede ser así, tío. Vale. No. Vente por aquí. La cuesta que sube, ¿cómo es? Es en plan. Venga, vamos a tirar para arriba. Aquí termina el corte. Vale. Vale, ya podéis tirar de aquí para allá. Este corte de aquí, esto lo podéis. Y este de aquí, a ver. Este. Está aquí y así lo cierro de allí, aunque este de esto no me gusta, pero no importa. Vale, después yo te pondré una rotación acá, así y así, y de aquí, a ver, no puedes ir bien así hasta allí, no, sí. Vale. Voy a guardar. Yo estoy muy cansado, me duele la mano un montón, tío, en plan aquí.
Esto va a ser una línea entera para allá. Bueno, que aquí se mete para adentro, ¿verdad? Sí. Aquí se empieza a meter ya para adentro. Vale. A ver. Es donde empieza lo rojo, exactamente. Aprox, por aquí ya empieza a tirar así. Se empieza a cortar eso. Vale, y tema de que se meta hacia debajo, ¿a partir de dónde, tío? ¿A partir de dónde? ¿Cómo va Papu laburando? Sí, CR7. Humilde el bicho viniendo aquí al directo a verme y preguntándome cómo estoy. Grande bicho. ¿Tú qué tal, Cristiano? Bien. A ver. ¿A partir de qué altura? Ah, de aquí, bicho. No, un poquito más para adelante. Un poquito más. Vale, y de aquí para allá, ta ta tal, una línea y la otra baja y sigue para adelante. No te quedes bug. Vale. Y aquí está esto de aquí, que es la barandilla. Un carril que sigue por allí y el otro está por aquí. Por lo tanto, lo que creo que voy a hacer es, puedo pillarte todo el plano, te lo tiro hacia arriba, separo esto y te pongo lo otro. Vale. Vale. Problema que no se está inclinando bien, pero no importa. Gracias por el follow. Ahora leo. Ta ta tal tal. ¿Llegas hasta allí bien? En verdad, perfecto. Sincero, muy hinchi. Pero. Quédate ahí. Me da pela. Luego tengo que limpiar esta zona. Voy a poner aquí las escaleras que hay. Vale, el problema va a ser este, que esto está súper elevado y lo otro no, pero bueno, no importa. Ahora lo intento ver. Vale, si te tiro para acá un poquito, mejor. Y ahora te hago así. Ta ta tal. Vale. Buah, chaval, la inclinación que tiene esto. Va a pillar esto aquí.
¿Cómo lo voy a conectar, tío? No sé muy bien cómo voy a conectar esto. Que corte y que haga una bajada, ¿no? Lo único. Sí, lo único que se me ocurre. Que hagas un corte y bajada, pero esto está aquí pacing. Lolete, buenas. ¿Es el nuevo juego? Sí. Dime que es de vender pañuelos y de limpiar los coches del semáforo. Todavía no. Y tienes que ir vestido de flamenca. Hay un hombre que hace eso. Que por abajo, por mangas verdes, se viste de flamenca y el tío, en plan, con la calor y vestido de flamenco, ¿sabes? Increíble ese hombre. Total. No sé si, vale. Ahora necesito hacer un corte para ponerte un poco más bajo. Es decir, la acera fina, que sería esto. Vale. Esta diría yo que se inclina un poco. Se baja hasta aquí. Vale. Y el corte principal es ese. Vale. En teoría esto tiene que ir así. Y esto por aquí. Y esto ya baja. Y está el bordillo este. Aquí arriba. Y tío, como son todas las calles tan puto mal hechas, la verdad. Esto es así. Y una bajada, está el bordillo y tal. Y debería de haberlo hecho más sencillo. Quitando esto. Y directamente poniendo una barandilla, porque soy tontito y me gusta complicarme. Sí, voy a dejarlo como estaba antes. Es que voy a tardar menos, tío. Esta calle se la pela a la gente, no es nada importante tampoco así en el barrio. Vale, tal. Lo único que me importa aquí es que esto conecte con lo otro y tire para abajo. ¿Se me está quedando bujo? No. Esto así. Vale. Y esto por aquí. Vale. 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 Es que esto es una bajada muy grande, tío. ¿Cómo puedo ajustar la rampa? Podría no poner eso, pero entonces me faltarían aquí unas escaleras o algo para bajar, ¿sabes? ¿Qué es lo que está aquí?
Carlos, ¿qué tal? I work UFN, which is unreal, no sé lo que es. I don't know UFN. O sea, una rampa, es que lo que hay aquí es esto. Es que aquí está este follón, ¿sabes? Hay unas escaleras que bajan y tiran por aquí. Pero la rampa tiene que conectar bien con el suelo y el suelo no está lo suficientemente elevado como para que haga eso. Mira, lo que te voy a hacer aquí es lo siguiente. De aquí me voy a quedar con esto. Tú te vas. Sí. De aquí me voy a quedar con este tramo hasta allí porque es lo que te voy a bajar. ¿Tú estás saliendo? Vale. Vale. Porque quiero que conectes con eso. Vale. Un poco más inclinado y luego te saco más para adelante. Vale. Si te saco más para adelante, no hace falta que esté más inclinado. No veas. Vale, ahora sí. Problema, estás solapando aquí con el suelo. Entonces la carretera o la muevo el bordillo. Vale, venga, me la pela. Te vas a mover con el bordillo, o sea, todo esto a la izquierda. Poquito. Vale. Y este de aquí, pues está justo un poco más para allá. Vale, perfecto. Ahora tengo que hacer lo de la escalera, esto y lo otro, que esto tiene que bajarse, aplanarse y hacer el círculo. Raro. Dijo, yo trabajo en UF, pero no sé qué coño es UFN. Es una empresa de tal. Ah, vale. Yeah, work hard way. Vaya coñazo de director, dice. No te entiendo, Fernando. Tal, 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 tal. Ese lo voy a dejar. Estos sí que los voy a quitar. Y hemos dicho que era hasta aquí, ¿no? Que aquí empieza a cortarse la rampa y hacer lo otro. Vale, pues voy a. Si está el plano en una línea o en dos, yo diría que en una. Pero si es una, es bastante poco o no. No, porque luego viene lo otro. Vale. Y lo que más me interesa en verdad todo esto. Voy a tardar menos tiempo en quitar esto. Si no, el otro tienes que seleccionar los bordillos, no sé qué tal. Blender? Okay. Hasta aquí arriba, ¿no? Han dicho, sí. Vale. Y lo que quiero hacer ahora es esto, que es así. Aplanártelo. Porque te tienes que quedar a la altura. Venga, ahí está bien, más o menos. Más o menos, aunque lo que puedo hacer es a la inversa. Es decir, me pillo las escaleras, las pongo ya de aquí para allá, hago esto y lo otro, y de aquí hago eso. Este tramo, pues mira, esto te vas. ¿Por qué no te vas? Ahí. Para pim, para pam, para pum, pim, pam. Después, este corte tiene que llegar hasta este edificio y hacer eso, 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 eso. Eso. Barabim, barabam, barabum. Que diría que el corte está aquí y corta con esto, es decir, que eso tiene que estar más bajo aún. Pinche lento, tío. Tremendo hijo de pucha. Está súper inclinado, tío. No me gusta. Es que esto está súper mal, tío. Vale, tengo un plan.
Tengo un plan, tener un plan. Y si hago que la distancia del corte sea de allí a aquí, para esto y para lo otro, me quito de esto y aquí le hago pim, pim, pim y ya está. Mi plan de tener un plan va a funcionar, me caso. Mira, 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 mira. Primero tengo que guardar para no perder el plan. Estoy haciendo con el plan. Ahora voy a bordear esto con muros y le meto las escaleras hasta que suban y fin. Y así de simple. Yes. Arpas, in open world with un real engine, o sea, en un real engine trabajan así, con los props y luego van convertir tu BPP in the level is similar to merge, but is more optimization. Ok, tal, tal, tal. Esto por aquí tengo que poner el muro. El muro es como verde, no, es rojo. 17 New York, tal. Esto por aquí. Por aquí. Y naranja. Amarillo, amarillo lo quiero yo. Esto por aquí. Te voy a poner con tramos o tiene una rampa. Creo que tiene una rampa. Que desbujo. Vale. Me voy a tirar la línea más hasta el final y ya luego la ajusto. Tal, tal, tal. Por aquí. Tal, arriba. Esta línea yo quiero que llegue hasta aquí. Está bien, sí, porque va a hacer el corte con eso. ¿Está lo suficientemente ancha? No. Vale, pues te tengo que poner aquí. Esto hasta aquí. Y esto hasta. Pinche link, ¿dónde está el corte, tío? Aquí, ¿no? Aquí. Vale. Después te tiro abajo. Aunque no tanto. Vale. Y un poquito más para atrás, tal. Este tengo que bajártelo un poco más, porque quiero que encaje de aquí para allá. Quiero que haga eso, que termine justo ahí. Ah. Vale. Está haciendo un crash. Esto empieza aquí. ¿Estás bien o no? Pero la bajada que empieza aquí. No está bien ahí. Vale. ¿Qué papel usas? Un real grande CR. Esto por aquí, le voy a hacer un corte hasta allí y ya de aquí a lo otro. Te giro para allá. Aunque me gustaría que esto fuese más box, en plan más cuadrado, así directamente.
y te ajusto lo otro. De esto a esto, tal, 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 tal. Sé que está la salida rara de esto. Y aquí hay también como un cuadro, porque le baja esa altura y la otra, ¿no? Aprox. Más o menos. Se hace como un box aquí. Aquí hay un box. Vale. Vale. Estos tramos tienen que ponerse hasta el fondo. Tengo que poner hasta aquí. Vale. De aquí y tal, aunque lo que debería hacer es otra cosa, pero bueno, no importa. Esta también aquí atravesado. Aquí hay dos planos. Vale, perdón. Vale. Barabim, barabam. Barabam, barabum. Vale, tal, esto es lo que yo quería quitar básicamente, porque tiene que venir el plano de allí. A ti te puedo quitar, pero no lo voy a quitar, lo voy a ajustar aquí para tapar este huequecillo. Lo mierda es esto, pero bueno, te he roto 180. Este es aquí, algo así. Vale, aquí sí, y te bajo un poquillo. Ah, vale. Esto por aquí, tal, tal, tal. Tal y tal. Esto tiene que llegar hasta aquí, hace eso, eso y eso. Que lo puedo hacer verdaderamente ya con esto, ¿no? Ya que tengo este plan, le saco esto también así. Vale. Esto está doblado. Mal puesto, perdón. Ah. Mira, como te he puesto ahí, tengo que quedar así. La verdad. Me la pela. Y tengo que hacer tema escalera y no sé qué. Tengo que hacer un videojuego para clase. ¿Hay algún tutorial bueno de Blueprint? Bueno, no. Sencillo, sí. Busca, lo pongo en el intento tutorial Blueprints online. Supongo que eso que has puesto. Bueno, online no, porque todos los vídeos son online. Y ahí te salen. O sea, no te voy a descubrir un mundo nuevo, la verdad. Con ese tema. Vamos a pillar la escalera, que es lo que hay aquí. Aunque creo que había. Claro, pero yo lo he hecho de otra forma. Tengo. ¿Y en qué clase estás? En plan, ¿en qué curso? Porque no me encaja que te envíen a hacer un videojuego con un real.
Voy a escalar un poquito más, tal. Esto aquí está cortado, está bien puesto. Vale. Esto llega aquí. Ups. Más o menos. Quiero que esté aplanado con eso o con lo otro. Crasheo, vale, me ha parpadeado todas las pantallas. Creo que debo de guardar. Es un mensaje para que guarde. Se me ha quedado todo negro, tío. No sé qué puta mierda le pasa con Google, que siempre peta, ¿eh? Como mi ordenador en general, tío. Se ha caído el directo y todo. Era bastante probable que se cayera. Bueno, ponte más chiquito. De aquí. Tal, 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 tal. Esta escalera no me gusta que esté así. Por cosas. No me gusta, no me gusta. Voy a escalar un poquito más aquí. Ahí. Vale. Tal, 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 tal. Igual aquí te podría meter un texto. A ver cómo es la rampa. No, es en plano y subes. Pues te levanto aquí. Te levanto así. Vale. Y esto viene por aquí y hace esto. Este plano corta con este. Según lo que yo sé, sí. Dice, aquí va a haber como paredes. Donde voy a meter la valla azul. Y con esto estaría terminado este tramo. Barandilla. Con blue. Blue color. A ver. 20 para acá, barra pin y con 3 te encajas bien, barra van, noventa aprox. Vale. 20 para la izquierda. Vale. De aquí. Y te voy a sacar varias líneas para allá y ahí me falta suelo. Pero una vez que tenga ya esto, ya con esto voy bien.
sobre tal, tal. Vale. Me duele la cabeza, tío. Igual ahora en un segundo me voy a tomar una pastilla. Creo. Me está doliendo bastante. Ahora te leo, Roberto, un segundo. He visto ahí que me ha escrito. Allí, perro asqueroso. CR por mi nombre y 7 por 2007. Carlos Roberto. Es como el Cristiano Ronaldo latino, ¿no? Carlos Roberto 7. Ahora lo entiendo. Tengo una pregunta. ¿Por qué no sé esto es necesario? ¿Que sea tan simétrico todo? Está quedando hermoso. Qué bonito. No, es que yo me estoy inspirando en esta calle real, ¿sabes? Entonces quiero que esté esta rampa, que sea esta escalera, ¿sabes? Que esté este hueco. No es igual, pero bueno, quiero que se parezca. Si quisiera hacerlo exactamente igual, me tiraría un año, ¿sabes? Un año no, pero igual 6 meses para hacer el barrio, sí. Bueno, tampoco tanto me he colado. Pero tú me entiendes. Entonces, todo lo que estoy haciendo aquí es muy parecido a calles reales y tal, pero no son clavadas, ¿sabes? Pero vaya, tú la ves luego y dices, vale, esta calle es esta, la otra. Vale, perfecto. Vale, ¿por qué te has deseleccionado? Asqueroso. Vale, tenemos esto ya. Por aquí hay que meter como un muro y vallas también. Sí, hay que meter literalmente esto. ¿Por qué? Porque aquí hay una paloma encima de mí de esto. Hay un hueco así. Este corte vendría a ser desde aquí. Y desde aquí para allá. A ver. Sí, por aquí, así. Vale. Ahí me venía aquí. Vale, vale, te entiendo. Vale. Y además esto, ¿qué hace? Nah, hay como una bajada, pero no la voy a poner. Vale, esto vente aquí para acá, tal. Lo que voy a hacer es quitarte a ti. Me está dando bug, vale. Voy a quitar esto. Vale, sí. ¿Sí o no? Sí. Ah, pero tampoco estás alineado, ¿no? Pinche línea. Vale, pues te hace primero el muro, después te tiro la línea y te saco por otro, en fin. Va a ser más fácil. Como siempre he hecho lo de las vallas, que tarda menos tiempo. Si por fuera. De aquí hasta allí. Me está hincando la pulsera, tío. Está quedando bien la calle, poco a poco va a salir. Sí, tío. Pero pff, mucho tiempo. Si te vas a YouTube, ahí están los días que llevo solo con esto. Que llevo, bueno, hoy es el 33, ¿no?
solo con blockout más o menos, que es lo que se llama. Quiero pillar también esto. No. Un segundo. Te agrupas aquí, te desagrupas de aquí y tú. No se ven los grupos ahora. Ahora sí. Te agrupas aquí y te quitas. Y de aquí te vienes. De aquí a aquí. Vale. Y te has vuelto a deseleccionar. Qué asco. Vale, tal, 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 por fuera. Te estás quedando bug y me va a crashear toda tu puta madre, tío. De verdad, ¿cuántos crasheos llevo en este puto proyecto, tío? No, que se va a tumbar, que se va a tumbar el proyecto. Por favor, recordadme que guarde cada 5 minutos, tío. Ponéis en el chat, guarda. Pues se me olvida, ahora tengo que puto rehacer todo esto. Qué paciencia tiene usted al respecto, tremendo. He leído lo que me ha salido de los huevos, porque no he puesto eso, ¿no? Dice, la paciencia que usted tiene, la respeto tremendo. Y he leído lo que... ¿Por qué pasa eso? Pues no lo sé, Jaime, tío. Si lo supiese, lo hubiese cambiado. Pero tengo varias teorías. Puede que haya algún componente o opción dentro del proyecto que peta. Mi teoría más fuerte es algo de mi PC que está fallando, porque últimamente me ha crasheado, en plan pantalla azul. Creo que puede ser de la placa base o de la RAM. Pero creo que es de la placa base. Y también podría ser de que se sobrecalienta. No sé. Venga, tío, me cago en tus muertos, que toca hacer esta línea. Os voy a leer, tío, quiero hacerlo rápido. Lo siento, pero no os voy a leer. Quítate, coño. Quítate. Quítate. Esto por aquí. Esto por aquí. Estás ahí bien puesto, vale. Estás aquí bien puesto, vale. Estás allí, te tengo que poner bien. Vale. Y por aquí. Vale. Y ahora te hago más chiquito. Vale. Mierda. Tío, para de puto seleccionar otra cosa cuando te suelto. Tu puta madre. Joder, tío. Vale, estás bien. Ahora voy a pillar todo este bloque entero con esta valla y así me ahorro todo eso. ¿Dónde hemos dicho que era? Más o menos por allí. Esta barandilla porque no tiene otro tramo. Porque este no está con esto. Ahora sí. Tengo que guardar, ¿eh?
cronómetro iniciado. Y características, no, muy tochas. Tengo un PC muy tocho. Pero hay algo que está mal, tío. No sé muy bien el qué. Pero hay algo que está mal. En la PC. Venga, te deja así, no, no voy a rayar mucho más. Esto así, comienzas, terminas, no terminas. Me jodas que te he seleccionado todo. Vamos a seleccionarlo. Otra vez todo. Venga. Ahí está inclinado como para atrás, ¿no? Por lo que veo. Ahí estamos, ponte recto. Y guardo. Vale, esto lo tengo que poner bien y ya terminaría esta calle. Aunque esta esquina está bien puesta así, realmente. Y esto es lo que me sobra. Vale, todo eso por fuera. No, 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 no. Un segundo. Ahora sí, todo esto por fuera. Vale. Esto va a sobresalir por aquí, ¿verdad? Vale, este plano no, pero el otro sí. Este ya no puedo ponértelo aquí. Porque va a salir para arriba. Por aquí. Y eso no mola. Vale. Vente por aquí. Gírate así. Gírate así. Un poquito para abajo, ¿no? Está bien puesto ahí porque se está cortando con eso. Y el único que está así medio medio es este. Y hace así, te voy a meter por aquí un poquito más abajo. Y de este para acá, te hago así, te he roto. Que no sé yo. A ver. Vincholín. No. Porque me está cortando mal, pero bueno, te duplico otra vez. Te pongo un poco más para acá. Te pongo aquí, no me dejas. Un chilín, tío. Te meto aquí un bordillo. Me la pela. Tú que estás regulero, haz así. Así, tal. Y de aquí te pongo así. Tal, tal. Vale. Tal, tal, tal. Vale. Mal. Porque esto está sobresaliendo desde allí. Mira, quédate así, tío, que me da igual. Ni voy a tiro la esquina esta de mierda. Vale. Se derramó mi vaso de leche con chocolate. Algo malo habrías hecho. ¿Este juego es el que sale en la foto de Miraflores? ¿Cómo? El que sale en la foto. Eso parece un colegio, ¿no? No, esto es la cuesta. En la foto. Entiéndolo en la foto. Vale, el círculo ta ta tal ta 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 tal, este tiene por aquí tal. Este tramo está bien hecho.
Me falta, este está hecho también. Vale, tengo que buscar lo que me falte, que creo que es por allí arriba, ¿no? Tal, aquí había un edificio, este de aquí, mira. Vale, voy a ir más así con Google. Que creo que es este, suelo de cuadros, suelo de pico y suelo de tal. Pues lo voy a hacer todo de cuadro y me la pelo. Suelo de cuadro, pues mira, aquí mismo. Y hemos dicho que era aquí. Por aquí. Por aquí. Y es este edificio aquí. Que no hay nada, ¿no? Vale. Necesito esto y lo otro. Y debo de hacer lo de los pasos de cebra y revisar una cosa que es los... las esquinas. Vale. Vale. Yo no veo qué agujetas tengo. Yo vivo ahí. Pues habrá un juego de tu barrio, Leandro. Échale, dentro de unos poquitos de meses lo tendrás. Ve esta esquina, por ejemplo, pues me falta esto. Vale. Vamos a revisar esquinas y cosas de esa antes de guardar esto. Aunque debería hacer eso, pero no importa. Tú. Me está dando reflejo por la ventana en la pantalla, tío. Me está rayando un huevazo. Vale. Vale, tal. Esto sí es la bajada esa, aunque me parece muy raro, pero en teoría tengo un edificio. Ese corte está hecho. Nada. Esto por aquí nada, no hay un corte. Aquí. Vente más para arriba. Lo que voy a hacer es acortarte en realidad. Y te puedes poner aquí. No, un poquito más para acá. No, okay. Un poquito menos. Ah, un poco menos. Vale. Y este por aquí. Te quedas bufo. Esto por aquí. Vale. Más esquinas. Aquí hay una. Joder, no veo nadie. Vale, está bien puesta. Tal. Esto es toda la vaina de aquí, de la rampa, de no sé qué, no sé cuánto. Yo diría que está bien. Vale. Voy a agrupar todo esto y ya hago este perímetro. Si haces el parque que hay al lado del ambulatorio, acuérdate de hacerme el bar. Mira, mira, Leandro. Mira bien. Mira, mira. Tengo que meter las cosas, pero hasta el hecho el parque. Como tal, para la estructura, ¿eh? Que la zona está rara, aquí está el bar y aquí pues vendrá el parque con todas las vallas. ¿Ves? La típica calle esta que viene por aquí al lado, tal. Yo te pongo así, mira, así. Fíjate. Se ve. Y eres tú llegando al parque, mira, mira. Tal. Fumándote un cigarro, no sé qué. Voy a guardar todo esto, que hay que... Ah, pero tú tampoco estás... Tú no estás guardado así. Es lo último que hice. Vale. Pues voy a ir guardando esto. Tengo que hacerle los pasos de cebra, tío. Y todavía no sé si meteré NPCs por la ciudad como tal. Porque igual lo hago por bloques. Y etcétera. Ya lo entenderé. Y si hago los NPC que anden por la ciudad, tengo que hacerle los carriles con las líneas que estáis viendo aquí fuera, ¿sabes? De los coches y tal. Es una vaina. Una vaina loca.
Vale. Porque aquí te lo pillé de uno, tío. Vale, este por aquí. Otro pantallazo, tío. Me cago en tus muertos. Puede seguir así. ¿Hay circo? No, no hay circo. Por lo menos por ahora. ¿Qué quiere hacer? ¿Un GTA? Hombre, un Watch Dogs no es un GTA, ¿no? Un Assassin's Creed es un GTA. Esto será otra cosa. Porque hay una ciudad grande no significa que sea GTA, tío. Más quisiera yo hacer un GTA. Poder llegar a hacer eso. A lo mejor en 20 años podría, pero ahora mismo no. Tal, 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 tal. Guacho. Esto está muy mal. Claro, como no se ve con eso. Como no se ve con eso. A ver. A ver, a ver, a ver. Tal. La altura de este y del otro. Vale, pues estaba así, mira. Barabín, barabán, barabón, barabín, barabán, barabón. Vale. Vale, ahí ya puedes pillarte con lo otro. Esto regulero. Ahí está. Vale. Y aquí está este tramo con lo otro y lo otro. Vale, pero voy a pillar primero este y este. Y te vamos a guardar ya como... no sé si son bloque 24, 25. Será los bloques 25. ¿Con qué harás? No, ¿con qué estás ahora, niño? Gracias, niño. Con el siguiente juego, Alberto, pero no puedo decir de qué va. El domingo lo diré. El patrón de esa cera es pureza. Totalmente. Es esencia. Si no es esta esa cera, no es Málaga ni vaya. Au. Juntando puntos del canal para desbloquearme el VIP. Me faltan 99.370. Ánimo, Carlitos. La música está muy alta, ¿no? Vale. Esto guardado y junto. Perfecto. Siguiente tramo, que sería todo esto. Vale, ahora puedo pillarte esto. Primero te voy a unir a ti. Tú estás, más o menos. Vale. Primero las vallas. Guayas, guayas. Turu, turu, tu, 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 tu. Vale, pues píllate todo junto. Esto de aquí. Este suelo está rampa, tienes que ir juntos. Vale. Joder, esto. Acera, acera. Mira, hacer es lo primero. Porque lo más difícil de pillar. Ahora de pillas por aquí. Y bordillo allí, ¿eh? Bordillo allí, aquí. Bordillo aquí, ta ta tal, ta ta tal. Vale.
Otra cosa así más concreta, esto que está pillado, pero esto te lo tengo que agrupar. No veo con el reflejo de la ventana. Mierda. Vale, los muritos. Y la valla. Vale, y nada, te agrupas tú con esto, y ya con esto, con esto y con esto. Ahí está. Vaya, tal, 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 tal. Estos bordillos están juntos, ¿no? ¿Dónde está aquí? ¿Y tú? Vale. Creo que ya puedo ir pillando suelo. Ir haciendo. Voy haciendo esto. ¿Esto está pillado, no? Mira que sí. Tío, no veo con el reflejo de la luz la ventana, tío. Vale. Ah. Vale, todo esto puede ser así. No veo una pinga, vale. Vale. Esquinas, no había ningún curvito, ¿no? Solo era eso. Vale, porque creo que esto está así pillado. Ah, pues no. Ahora sí, sí. Ahora sí está todo este tramo, tal. Este es todo este. Y nada, te voy a seleccionar este conjunto a ese. Esto se ha puesto, tal. Venga. Bueno, si ya lo pillas entero. Algo que se me olvide. Bueno, seleccionar. Está seleccionado el suelo. Esto. Este tramo y este tramo. Esto de aquí. También. Y. Esto le da la vuelta a todo. Esto de aquí abajo lo podría quitar porque sobra. La escalera. Y este muro. Y ya está. Yo, ¿qué dice? ¿Cómo está Rafa? 26. Ya terminando las últimas aceras. Antes de meterme a hacer los edificios, tío. Tengo que sentarme también a planificar ciertas cosas de programación para hacer los edificios. Porque si, por ejemplo, una ventana se va a abrir, no puedo meterla dentro de esto. Entonces va por otro lado. Y tendría que no meterla en el modelo que hiciese. ¿Sabes que han borrado un comentario de tu última publicación? Por decirte, eso es un tío. ¿Cómo? ¿Cómo? Oh, le voy a mirar. No pueden borrar comentarios que yo no quite. A lo mejor lo han puesto como un oculto y yo tengo que aceptarlo, ¿sabes? Normalmente eso lo acepta a todos. Normal, main chip. Vale, esto está por aquí. Perfecto. Va cogiendo forma, ¿eh? Pero es que esto requiere de mucho tiempo. Y paciencia. Y energía. Y ganas. Espérate que lo puse. La última publicación. ¿Cuál es la última, tío? Esto. Vale, esto. No, tío. Segundo discurso de Chocas y Eleando mi barrio grande. Y me crashea. Vamos, qué alegría, qué guapo tú. Dice uno, este es el colega. De que cuando el Chocas dijo que quería hacer un juego, salió uno por aquí diciendo que estaba haciendo un GTA. No lo entiendo.
que decía que tenía un equipo enorme y solo enseñaba una textura. No lo entiendo. O sea, el comentario que he puesto este. Vamos. Me las tiene que mandar el mensaje directo. A ver, espérate. En el de deporte, ¿no? Eso es un tío. No, aparece, ¿eh? A mí me sale, tío. Mira, espérate. Voy a compartir por aquí. Estás en TikTok, ¿no? Bueno. Solo cámara. Mira, a mí me sale. Está volteado, pero. Eso es, tío. A mí me sale. Ay, me duele los brazos de levantarlo solo, tío. Ay, y los que me salen, mira. Y los que son. Y los que son ahí abajo, ¿veis? Me sale como review comment, en plan que revise los comentarios. No vea, tío, a ver si enfoca, ¿no? ¿Veis lo negro? Eso, si yo le doy, pues me pone como los comentarios con palabras raras que yo puedo aceptar. Aquí hay uno que dice, apúntate al gym. Y no sé por qué lo han metido aquí, ¿sabes? Es que lo he reclamado porque vaya tela. Y lo mismo lo he puesto otra vez. Tío, es que TikTok es la plataforma más puto sensible e incoherente de todo internet, ¿vale? Porque es como desnudos, no. Pero semidesnudo en que se te marca todo el chocho, eso sí. Porque literalmente no se ve, pero se ve, ¿sabes? Pero luego tú dices X palabra y ya te lo banean. Dice X discurso y te lo banean. Sale no sé qué y te lo banean. No sé qué y tal. Y no te dan explicación. Es lo que saca de los huevos, tío. La sexualización, perfecto. Ahora, decir X cosa. Ah, no, ahí no. Porque tal, ¿sabes? Tu puta madre. Hace un actor de edificio, sí. Ah. Mi idea es, Rafa, hacer un blueprint. Bueno, un blueprint. Un BPP base con los edificios, pero dejaré sin poner ventanas. Porque esas ventanas las pondré de blueprint, ¿sabes? Porque a lo mejor hago acciones concretas de NPC. Entonces el NPC tiene que ser donde está la ventana, para ir para allá. Y hacer lo que sea. ¿Tu próximo juego que jugarás será el de castores? ¿Y tú cómo lo sabes? Tic Tacs. Porque... ¿Por qué Super Mario pide una 1060 si el kebab pide es recomendado? No entiendo lo de kebab recomendado. A mí me banearon porque un pendejo se enojó. Bueno, vamos con este barrio. Me falta esto de aquí. Me voy a poner. Vamos a hacer una cosa. Red. No hay red. Así como tal, rojo. Ay, aquí mira, red. Lo que me falta lo voy a poner así. Para verlo. Que es este tramo. Aquí está puesto. Aunque la acera me parece demasiado chica. Pero bueno, me está quedando bug y se ha crasheado. Tu puta madre. Y tenía que compartiros aquí en TikTok, tío, de verdad. Este proyecto está siendo insufrible, tío. Es que no me deja trabajar. Es que muchas veces que veo tus directos y ahora me ha salido un vídeo tuyo. ¿Y qué decía en el vídeo? Ah, vale. Ah, el de... No veis si es antiguo ese vídeo. Uno que había... ¿cómo se llama esto? Capibaras. Tic Tacs. Uno con capibaras. Es el vídeo que dices. Red. Venga, por favor. No jodas. Joder, si es uno con capibaras, que veía yo una capibara en un cocodrilo, es de hace una pila de tiempo. Pero mira,
Guárdate. Sí. Vale, más cosas que me falten. Esto por aquí. Ta, 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 ta. Esto de aquí. Esto me falta. Aquí abajo. Por favor. Por favor. Y voy pucha, vincholín. Por favor, por favor, por favor, por favor. No, no. No, 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 no hay red ahora. Yo te pongo esto. ¿Dónde está tú? Así. Me falta esta zona. Y diría que con esto estaría todo, ¿no? Y eso es todo, amigos. A ver. Sí, porque esto está. Eso hay que cortar. Aquí hay muchas plazas y cosas. Que yo sepa, está. Se me ha ido lo de TikTok. Se me ha ido el chat, un segundo. Vale, creo que sí. Vale. Tengo que buscar si puedo aumentar los quarks de una cosa para lo otro. Rotonda de la palmilla, tal. Esto me falta. ¿Dónde está? Aquí, esto me falta. Voy a poner esto así, en rojo para verlo, pero en realidad es aquí que hay como unas plantas. Eso me falta, eso me falta. Eso me falta, vale. Y aquí me falta otra cosa. Vale. Venga, vámonos para allá. Para esto de aquí. Pero primero, Roca me llama. Ahora vengo. Pregunta: ¿programar los movimientos del personaje de un NPC es lo más difícil? O medio medio. Depende de lo que tú sepas. No es tan fácil, digamos. Ahora vengo. Y cuando haces acciones, mucho más. Porque, bueno, pasan cosas.
Que tengo unas agujetas. O sea, no, no puedo. Aquí ya me duele. Al tocar el brazo aquí, me duele por aquí atrás, ¿sabes? Se me ha quedado pillado el OBS. Porque la cámara en TikTok no funciona, por lo que estoy viendo. A ver. Vacía, ¿no? Se me ha quedado todo pillado. Pero igual yo no lo veo y vosotros sí, ¿sabes? Voy a mirarlo en TikTok. A ver qué está pasando. Ve, exactamente. Aquí lo veo. Pero en la pantalla. Y ha puesto pantalla completa. ¿Veis? Aquí no, no estoy yo. Bueno, da igual, me la pela. Me la pela, me la pela. Me da igual. Esto por fuera. ¿Y qué me dice aquí? Nada, cosas suyas. Vamos a seguir, por favor. Favor, ¿puede no imitarme? Gracias. Está aquí escuchándose esto. Vale. Ha pegado como un crasheo, ¿no? Otra vez toda la puta pantalla, tío, de verdad, ordenador. A ver, este cruce, ¿cuál es? La avenida grande. Enfrente. La avenida grande. Enfrente. Curvito, tiras para arriba en plan. Curvito, tiras para arriba en plan. Más o menos así, ¿no? Curvito, tiras para arriba en plan. Podría ser esto así. Podría ser. Podría ser. Podría ser. Sí, podría. Poder, podría. Vale. Tal. Esto por abajo. Vale. Esto por aquí. Y esto por aquí. Vale, sé que aquí hay un paso de cebra, que tal que cual. Podría hacerte igual de ancho que este para que quedase bien, ¿no? Bueno, para que quede bien, no para que quede mejor. Vale. Vale. Esto por aquí. Aquí, tal, giramos para allá. Te vienes por aquí. Vale. Uf, tío, los tirones que da esto. Bien chilling, tal, tal, todo recto y tiras para la derecha. Hay otra calle que sube. Vale. Vale, ahí te puedo meter un curvito para hacer ese corte mejor. Porque si no, esto va a estar mal. Bueno, no va a estar mal, sino que va a ser bastante difícil que haga este giro, porque tiene un desnivel de altura. ¿Ves, pincho? Vale. Tal y tal. Esto no me mola, ¿eh? Aquí. Fíjate tú el bordillaco que hay, tío. No tiene sentido que estés así. Voy a ajustarlo. Vale, espero te voy a ajustarte de aquí para acá. Un poquito. Y ahora ya sí aquí te puedo bajar un poquillo más.
Por lo menos hasta aquí, ¿eh? Estamos bien. Vale. Guárdate, tal. Este cambio de acera, giras para allá, sales un poquito y te metes, pero lo voy a hacer entero recto porque si no da fallo, o no da fallo, es que no hay hueco, tío, físico. En teoría en esta calle hay coches aparcados en este lado. No, venga, si lo vamos a hacer, y en el otro no. Pues vale. Vale, vale. Vale, esto. Vale, te voy a hacer todo recto, ¿no? Porque probablemente haya que ajustar cosas. Entonces te voy a quitar estos dos bordes. Dos o uno. Dos. Hasta que esto me deja hasta aquí. No, pero bueno, da igual. Vale. Vale, nada, te tienes que poner aquí. Así. Que salgan por ahí, aunque sea, me da bastante igual. Puedo hacerte recto y después te giro en función de eso. Mejor, ¿no? Sí. Vale. Después te puedo rotar de aquí para allá. Vale, bien. Antes de eso quiero yo quitar algo de aquí. Si hago esto, esto y esto, no. Vale, y ponte en recto de aquí para allá. Ahí estamos. Vale. ¿Suelo o qué? Voy a guardar. Venga, termínalo ya, que ando con la tarjeta calentita. Dice, me entra todo. Esta línea sube hasta aquí y un curvito. Tal, tal, tal. Esto la escala, ponte normal. Por aquí. Y esto aquí. Vale, quiero que estés a la altura de este, pero tampoco como de esto. Así que ahí estamos, bien. Aunque tu altura ve con este es otra. Yo diría que es así. Vale, perfecto. Aquí te voy a limpiar todo esto. Vale. Vale. Estoy un poco perdido. ¿Dónde estoy? Avenida principal, tiras para la izquierda, esta calle, estoy aquí.
Vale. Y esta calle hace como igual, resalto y te metes para adentro. Dime. ¿Qué? ¿El qué? Pues después, mamá. Todo el año diciendo, si estoy trabajando, no me metas ropa en el cuarto. Y aún así. Oh. Es lo típico, tío. Tengo otros amigos, en plan que igual teletrabajan también. Y dicen, tío, estoy trabajando y mi madre está todo el día pidiéndome cosas. No entiende que aunque esté en mi puto cuarto, estoy trabajando, ¿sabes? Vale. Tal, 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 vale. Esto por aquí. Vale, vente aquí, te quitas un plano. Ponte un poquito más elevado. Por aquí. Y para abajo, para arriba. Aquí estaría bien. Y aquí tienes que tirar para adelante. Y es el cruce. Otra vez lo he perdido. Me tiras de aquí a allí. Tío, me estoy hincando la pulsera y nunca me había pasado eso. ¿Qué estás haciendo ahora? Pues el mapa del siguiente juego. Pues llevo ya haciendo el mapa del siguiente juego un mes o así, ¿no? ¿Cuánto llevamos, gente? Sí, un mes. Un poquito más de un mes. Quería haberlo terminado hace un mes. Y me estoy alargando, creo, una semana más. Solo en aceras, tío. O sea, suelen poner putas aceras. No. Bueno, sí, porque el que te tengo que quitar es este, ¿no? ¿O qué? Vale, igual es que tienes aquí un de esto. Sí. Vale, ya está. Esta esquina te la puedo quitar. Sí, más o menos. Vale, y aquí tú tienes un resalto más o menos grande. Un poquito, sí, tengo que ajustártelo. Vale, ¿dónde está tú? ¿Tú estás conectado a algo? No estás conectado a nada. Pues este es el problema, que te tienes que conectar. Pues de aquí a allí podríamos, ¿no? ¿Podríamos o no podríamos? Tienes altura bien, vale. Te voy a conectar aquí. Tú ródate bien, como estaba siempre. Vale, ha petado un poco. A ver, un segundo. Antes de estar aquí, esta línea estaba de aquí a aquí. Vale, esta línea estaba de aquí a aquí. Pero me lo ha rotado, que sí. Sí, había una rotación. Rara. Vale, a ver. Vale, pero esto está mal. Vale, tú estás bien puesto, tú también, y el otro también. Te dan ganas dinerico. Con tus juegos, claro, si lo estoy vendiendo. Si no, no podría seguir haciendo juegos. Gana mucho dinerico, ¿eh? Gana dinerico. Gana dinerico. Vale, aquí te voy a aumentar esto a 800. A ver si pues no está funcionando mejor. Aunque. Tal, 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 tal. Gana dinerico, ¿eh? Tal, tal, vale. Me duele el brazo. No. Nope.
Vale, la cosa es que esto tiene que ir por. Así, pam, en plan, tengo que sacarle un borde. Porque tienes que venir más alto. Es decir, y la altura yo diría que está aquí, que es el paso de cebra. Justo aquí, en tu de esto. En plan, así de uno. Venga, puede ser, puede ser, puede ser. Vale, no. No, y sí, en plan. Venga, me la pela, aquí te quedas. Vente para acá, haz así. Y esta esquina que baja es un poco más ancha. Gana dinerico, Me recuerda al de aquí, patatas. Tal, este está un poco más para afuera, pero yo lo te voy a dejar aquí, la verdad. Ta, tal, ta, 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 ta. Vale. Vale. Chao, Carlos, tío. Perdón por leerte tarde. Probablemente ya ni estés en el chat, pero. Vale, esto igual. Tienes un reborde un poquito más ancho. Y después te bajas. Te bajas. Te bajas. Quito. Vale, lo que pasa es que aquí tienes que sacar una línea doble de aquí de para allá. Ta, 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 ta. Y con esto así, así. Vale, esto por aquí. Te metes y después sales de allí para acá. Vale. Pero no sé si esto es hasta incluso antes, ¿eh? ¿Qué es? A ver, yo es que yo diría que es aquí, ¿eh? A partir de aquí ya te quitas dos líneas. Estás aquí, pues hasta aquí. Te diría, ¿eh? Ya, vale. Sí, lo voy a hacer así. Vale. Simulador de mamporrero. Podría ser. Bro, no lee el chat nunca. ¿Y esto qué estoy haciendo? ¿Qué es, tío? Entiendo que esté contra, bro, pero voy a responder a la peñita, ¿eh? Voy a hacer lo que tú digas, Tron, a partir de ahora. Dígame lo que quiera y lo hago. A ver, estamos con esta calle. Vamos por aquí. Tenemos que llegar a esta esquina que creo que es la que está ya aquí abajo. Ah, pero lo he hecho con la subida. Pues un poquito mal, la verdad. Te voy a quitar a ti. Te voy a quitar porque además creo que debe de ir más ancho. O sea, más fino. Sí, por lo que estoy viendo, sí. Un poquito más fino. Vale. Tal, tal, tal. Vale.
Vale. Vale, pero tienes que inclinarte un poquito más para abajo y entrar aquí. Aunque eso puedo sacarlo, ¿verdad? Ya está. Mejor. Sí que, vale, sí. Vale. Por aquí. Tal. Vale, tal, tal, tal. Tal, ese tramo hay que hacerlo mejor, hay que meterlo. Esta calle, la otra, tío, voy a tener que hacerlo de los pasos de cebra después, revisando las esquinas que me faltan. Vale. A ver. Es esta esquina, tiras por aquí, haces esto. Esta ya está, la puse con una acera. Igual tenía que haber puesto dos de ancho. Pero era las primeras veces que estaba haciendo la carretera, entonces la hacía muy... en la medida que son, ¿sabes? Y sé que eso me va a hacer mal, porque luego tengo que hacer otra cosa. Me vas a crashear casi. Esto por aquí y este de aquí es el que yo quiero, que se va a hacer más ancho. Y ahí lo tenemos. Vale. Oye, perdona, eso mira, flores, trigo. Efectivamente. Mira, espérate. Te suena esta calle, lo que pasa es que no vi de esto, pero todavía faltan muchas cosas. Pero sí, efectivamente, Miraflor. Vale. Tal, 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 tal. Me falta esta esquina de aquí, está aquí puesta. Con este y con lo otro, aquí me falta. Vale, me falta este corte. Cortecitos R7. Vale, por aquí. Vale, esto de aquí a aquí. Vale, y este plano. Tengo que ajustártelo aquí abajo para que entre con esto. Vale. Un poquito menos. Vale. Vale. Pim, pam, pum. Esto está aquí. Pues muy mal, aunque ahora puedo hacer así y bajártelo y ponerlo así. Y más o menos lo disimulo, aunque este corte no me gusta. Este de aquí. Pero bueno, no importa.
Vale, me falta otro bordillo aquí. Y creo que esta es la última cera ya a nivel de cosas grandes. Y por fin, mañana es sábado, ¿verdad? Mañana, es que no sé si tengo algo por la mañana, tío. Creo que tengo una reunión. Si no... Bueno, lo siguiente será ya meterme con... Que no me crashe, por favor, guarda. Con los edificios. Ole el barrio, guapísimo. Trigo, en unos meses lo verás completo. A las 1:30 me voy, ¿eh? Va a estar guapo, la verdad, va a quedar muy bien. Vale, revisión de cosas. Aquí arriba me falta este cacho. Esto está mal. Esto tengo que hacerlo bien. Esto está muy mal, tío. Así. Voy a hacerlo mejor. Ah. Vale, vale, vale. Voy a hacerlo mejor. Vale. Yo por aquí tenía ceras puestas. Estaban en el aire. ¿Dónde está la cera que había aquí, tío? Hay una cera. Aquí, mira, aquí está. He dicho que aquí al fondo. Vale. Bueno. Y esto sería un plano ancho largo y otro que entre y corte. Vale. Plano ancho largo y otro que entre y corte. Es que esto lo hice, fue el primer método que intenté, que era con splines y cosas así. Y no funcionó bien. No me gustó. Vale, esto por aquí me hace falta un curvito. ¿Qué curvito? Ya los tengo aquí cerca. Curvito, sí, varios. Vale, sí. Entonces yo creo que te voy a limitar primero esto con curvito. Es decir, te pongo de aquí a aquí. Te has roto unos 90. Te pones aquí. A ver. Vale. Pues te has puesto bastante bien, la verdad. Y la altura y eso te tienes bien pillado. Vale. Otra cosa que yo quiero hacer es, aparte de esto, ponerte por aquí, tienes que hacer un 90 grados para allá. Aprox, un 90, en verdad son un poquito más. Porque todo esto lo voy a quitar, entonces voy a pillar directamente las dimensiones que yo hice. Con las que me quedé, aprox, y ya está, y lo hago. Y aquí hay una valla, hay un resalto, un plan de altura y cosas así, ¿veis? Esto aquí hay un murito. Lo que pasa es que creo que esta zona no entra, pero no pasa nada. Igual tengo que hacer un poco más de las zonas que entran por tema de cosas. Vale, y esto está mal puesto. Venga, vamos a quitar lo que hay por aquí. Tía, guarda. Eso es así, esto sí, me toca venir aquí arriba. A ver. Porque es esto, esta esquina con lo otro. Ah, me duelen los brazos. Tienes una doble altura, es que esto no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque no me da tiempo. O no me da tiempo, voy a echar mucho más tiempo que poner los planos. Tal, tal, aquí está eso. Hay un de esto que encaja con lo de aquí. Y esta cera tiene el mismo grosor. Vale. Tú para afuera, todo esto. Son splines. Splinecraft. Creo que todo esto va para afuera. Todo lo que sea splinecraft, no sé qué, va para afuera. ¿Verdad? No sé que esté pillando otra cosa. Yo diría que sí. Le he quitado mano por si acaso, porque me conozco que capaz que tengo un spline de otra cosa y la elimine y ya la he cagado. Vale. El suelo tiene que estar más así. Esto, quitar esto.
por aquí y tal. Esto está mal. Sí, está un poquito mal, la verdad. Un poquillo. Haciendo esto así lo puedo ajustar. Es verdad que podría pillar dos alturas, pero es que está. Vale. Sí, puedo hacer la dos altura y puedo hacer la otra. Tú creo que ni conectas, ¿verdad? No. Y si te meto aquí, ¿qué me pasa? Nada. Por aquí, de altura bien, de esto bien, de lo otro bien, de eso bien. Vale. Esto te tienes que quitar. Y tú te has conectado bien. Si te levanto un poquito más, sí que baja. El problema es aquí a la derecha. Que eso es lo que yo no quiero. ¿Sabes? Vale. Vale. Vale, está bien, no pasa nada. Vale, he dicho que voy a hacerte esto a dos alturas, porque esto, esto y esto no me encaja bien. Aquí tengo que sacar dos planos y que esto sea mucho más ancho, porque si no, no va a funcionar bien. Voy a ponerte de aquí a aquí, aprox, y que no me encaje con los cortes. Vale. Yo diría de sacarte otro más aquí, aquí para allá. Porque si no, muy mal andamos, ¿verdad? Vale, tal, tal. Vale, esto por aquí. Y esto por aquí, como va a estar el cortecito este, igual aquí te pongo un poco inclinado y esto por aquí abajo. Vale. Vale. Tal. Pues sí, voy a hacerlo igual que eso, me apetece. Tengo las alturas, puedo. Hace eso, voy a guardar, me acaba de pegar otro puto pantallazo de mierda. Tío, de verdad, tío. El PC este de mierda. Yo creo que es por la refrigeración, pero. Yo qué sé, tío. Lo que me queda es cambiar de caja. Yo qué sé, tío. Vamos. Fuera, a ti te pongo más para acá, un poquito más para arriba y bájale bien. Esta altura, a ver si me deja, es así. Y cuando llegas aquí, ¿qué pasa? Que hay una escalera, vale, me gusta. Voy a tirar la calle de allí, pero para eso tengo que ponerte esta altura de aquí a allí, así que voy a hacer así. De aquí a aquí. Y un poquito más alto, pero creo que si esto es más alto, lo otro también tiene que ajustarse. Vale, igual así de alto, simplemente. Sí, un bordillo de alto. Un bordillo de alto. Vale. Lo que pasa es que aquí no van con estos bordillos, pero no importa. Esto te puedo levantar y sacar todo un doble aquí. Ponerte más alto y esto hacia abajo. Así, tal. Y esto puedo hacer fuera un poquito. Vale. Es más o menos. Aquí hay como un bordillo, una farola, no sé qué, una rampa. O sea, lo que tengo que hacer aquí es esto. Lo que voy a pillar primero es la distancia de esto con lo otro. Que está paso de cebra. Paso de cebra y a la izquierda, eso. Una rampa con no sé qué.
que sería un suelo como este. Este demasiado, pero ahora te lo quito. Ahora te lo quito, solo me hace falta dos cosas. Me hacen falta esto. Así que todo lo demás por fuera. Tú te cambias de tipo de suelo. Vale. Vale, esto un poco más para la izquierda. Necesito un plano en recto y el otro por aquí. Uno en recto, en plan, así ya. Tal. Que este tiene que ser más corto, que puede ser, ¿verdad? Girándolo 90. Metiéndolo. Este por aquí. Quita. Gírate por abajo. Y esto por aquí. Otra vez TikTok me está petando. Se está petando un poco todo, la verdad. Vale. Tatatal, tatatal. Esto por aquí. Si me escribí y no lo leo, es que no, no está funcionando esto bien. Aquí te voy a sacar otro bordillo, un poco más para afuera. A ver si aprovecho esto. Vale. Tal, tal, tal. Aquí, barandilla negra. ¿Había otro sitio con barandilla? Creo que no. Como estamos haciendo esto de borde, ya se ha quedado esto así. Te lo voy a hacer ya con esto directamente. Los contornos y tal. Está a la misma altura y mismo color, etc. Aquí al final tiene que haber un bordillo que haga así, como una escalera. Estoy haciendo todo con los mismos assets, 80.000 veces el mismo bordillo, pero es que no importa. O sea, se puede hacer así, es más, lo hacen así. Vale. Ya de aquí es una barandilla negra, pues así. Y tenemos que meter a este tío saludando al coche, importante. Voy a poner la barandilla mía. Son las 12, me queda una hora y media. Bueno, más o menos. Un black, ¿no? Sí, pero igual no tengo ningún black como tal. Black. Black metal. Black metal. Black paint metal, no sé qué. Este. ¿Esto hasta dónde llega? Hasta el final casi. Casi no, hasta el final llega. Pues te voy a ir sacando y te voy a ir poniendo así y después ya te giro. Y se me ha olvidado guardar ese como grupo, por lo tanto ese está separado. Estos dos, por así. Vale, ¿y tú? Vale. Desde aquí, aquí abajo, un poquito, pues así, tal. Esto así, tal. Se me está quedando un poco bug. Esto para arriba. Y vente aquí abajo. Rótate un poquillo. Uy, vamos para la izquierda. Un poquito más abajo, a la izquierda, vale, más o menos, me gusta, está bien. Y de aquí yo diría que te voy a cortar a ti, tú te vas afuera, tú te quitas y te escalo un poquito más pequeño
Y ya tendría esto bien puesto. Vale. Perfecto. Ahora bien. Se me ha tumbado otra vez, tío. Por favor, que sea solo la valla. Que tenga que poner solo la valla, ¿vale? Por favor. Por cierto, tengo que mirar otra cosa. Tengo que mirar si tengo que hacer una cosa. Sí. Está tardando demasiado en abrirse. Demasiado. Dice uno de albañil. De gitano que vende ropa. Dirham, Mercado Marroquí Simulator. De feriante. Oh. Como me duelen los brazos, ¿eh? En plan, aquí atrás. No puedo cerrar esto, tío. Au. 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 Vale. Bueno, por lo menos solo es la valla, ¿no? Sí, y esto está bien. Sí, vale, no me enfado tanto. Es más, en plan, la baja moral que se te queda, ¿sabes? Cuando te pega un crasheo, porque es un puto coñazo, tío, que no puedas trabajar y perder tiempo, ¿sabes? Y perder todo el tiempo que has estado echando de aquí, de no sé qué. Me molesta más eso que... Pero bueno. Ay, tengo que hablarle a una amiga para enviarle una voz.
Para. Vale. Vas a bajar un poco más y vas a hacer esto así. Me convence, pero no me ha quedado otra. Vale, tal. Aunque tú vienes más para atrás. Y ahí queda bien, ¿verdad? Que no me crashe, tío. Me ha dado otro pantallazo, tío. ¿Dónde está el programa este que yo tenía para ver la temperatura? Asus, no sé qué. No sé, tío, cómo se llama. Aquí tal, esto por aquí abajo y para la para dentro. Vale, yo por aquí no pincha. ¿Qué gráficos tienes? En teoría yo lo bajé, es tan épico, un poco ponte en high, eso me consume un poco menos y a veces así me crashea menos. En teoría lo probé hace tiempo y iba bien, pero... Vale, ahora la cosa es, te saco de aquí un palito, te lo pones y te pones aquí este palito. Vale, tal. Tal, tal y tal. Y vente de aquí para abajo también, más o menos, y te pones aquí a la izquierda y listo. Y tú esta barandilla. Vale. Este suelo. Vale. Y este tal. Vale. ¿Puedes coincidir con esto? ¿Me vas a crashear otra vez? No. Vale. Problema, no tenía que haber unido esto con esto, porque tengo que hacer esto así. Pero vale, ahora te quito y ya está. No sé si voy a necesitar esta altura y todo, ¿eh? No, porque se gira por otro lado. Vale. A guardar. ¿Qué hora es? 12 y cuarto. Estamos bien. Aquí me falta esto. No me falta, me sobra. Y a ti también. Me sobra, sí. Perdón. Vale. Tal. Tal. Te pongo entero y te bajo. Sí. Sí. Así lo conecto aquí bien. Vale. Altura, ta ta tal, ta ta tal. Te pongo un poco más abajo, un toque. Mierda. Un toque. Ah, ah. Vale. Y ya de a partir de este tramo, que es justo el que está aquí, que yo diría que es este. Vale. Vale. Vale.
Este también hay que quitarlo, tío, como lo quito. Así. Tienes que tirar para abajo, pero igual lo que puedo hacer es esto, así, está justo de aquí para allá. Vale, sí, hay que ir tirando líneas y haciendo eso así. Vale. Vale. Y esta curva. Esto puede venir desde aquí. A ver. Tal, sí, más o menos, en verdad, aquí. Y te abres así. A donde haga falta. Esto está aquí. Vale, así el corte puede ser todo esto. Te tienes que agrupar todo. Vale. Y de aquí ya tienes que conectarte con eso, oye. ¿Qué haces aquí, guacho? Vale, levántate un poquillo. Vaya, chaval, este tramo de aquí, qué asco, ¿no? Súper gordo. Vale, y esto está aquí cortado, me cago en mi vida. Está guapísimo. Nacho, pues todavía no hay nada. Así que... pásate en un mes o así. Que lo va a flipar, en verdad. Ahí sí que va a estar guapo, guapo. Porque tiene que... está guapo, porque está guapo. Porque tiene que tirarlo. Ya verás. Está guapo, porque está guapo. Porque tiene que tirarlo. Y tengo que ajustar todas las carreteras, que eso me puede llevar una hora, bueno, una o media, no sé. Vale. Está guapo, porque está guapo. Vale, y esto sería pim pam pum. Y esto. Claro, es que no lo he guardado. Vale. Tú llegas al suelo. Un poquito más bien, ¿no? Tira más por abajo, anda. Vale, y este suelo llegará de aquí a aquí a hacer el corte. Yo diría que sí. Este está bien, no, me hace falta un bordillo. ¿Cómo? Pues con este mismo. De aquí a aquí, hago así.
te pones hasta aquí y este tienes que hacerte un escalón de aquí a aquí y de aquí a aquí y ya te pones tú ahí, perfecto. ¿Alguno más que se me escape? Creo que no. Este, por aquí, esta escalera, esta rampa, vale, pues esta esquina, falta hacer el parque de arriba y lo de las plantas de la rotonda de la palmilla. Esta esquina es esta. Es esto de aquí. Ah, que aquí hay un de esto. Vale. Voy a ver cómo tengo yo la carretera. No hay hueco para ti. Lo siento mucho. No hay hueco, no hay hueco. Es imposible. ¿Por qué? A ver. Imposible. Porque esto es una entrada que viene de aquí para allá, continúa y tira para acá. No hay hueco. ¿O sí? No, no hay hueco. Chuparla. Aquí hay como un parque, hay una cosa rara, ¿vale? Que es esto de aquí arriba. Entonces te voy a tirar la línea de aquí en plano hasta allí. No he venido aquí nunca, lo he visto de fuera. Joder, eres todo plano hasta el final. Y aquí está el corte de la acera. Yo he hecho simplemente esta vuelta, pero creo que aquí hay otra que también tengo que hacer. Vale. Pues nada, vamos a hacerla con esto. ¿Qué color de acera tienes? Puede ser la misma. Vale. Pues vámonos para acá. A nivel de anchura eres así, pero luego te haces más pequeño. ¿Por qué? Porque, no sé, te haces más pequeño. Entonces te voy a poner aquí y ya de aquí hago así. Así, aprox, ¿vale? Estás bien de altura. Me va a hacer falta sacarte más ancho para allá. Vale. Fuera, tal. Vale. Y además creo que ese plano lo voy a cambiar por este, porque este va a tener más placas. Me va a ser más fácil de llevar de aquí a allí. Que si no voy a tener que duplicar lo que acabo de hacer. Otra vez, ¿no? ¿Sale? Vente para acá. Uno, dos. Incluso tres para que esto sea así. Como eso, de verdad. Nivel de altura, tal. Venga, bien. Pues, luego te quito lo que sobre. De aquí este cubito, te vienes aquí y haces así. Y la cosa es que... tienes que hacer una entrada de aquí a allí. Vale. Puedes hacer la plaza boca negra, está ya hecha, macho, te lo enseño. Te lo enseño. Si no me peta el ordenador. Ah, mira. Aquí. Aquí estamos, ¿ves? En la plaza, lo que pasa es que me faltan muchas cosas. En plan, los árboles, tal. Está en la plaza. Aquí estaría el Tito, ¿era? Sí. Y total, pero está en la plaza. Ay, me tengo que poner las macetas aquí. Hay unos cortes aquí de piedra, los cuales tienen aquí macet. La toda escalera, la escalera otra de aquí. El pescadito Nicolás. Está todo, tío. Vale. Por aquí. Voy a seguir con esta línea. Mejor. A ver. Vale. Te voy a duplicar porque puedo y sé que lo voy a utilizar. Vale, esto por aquí.
es de 2, pero quiero que sea la altura aprox como esa. Ahí está bien. Voy a estornudar. Ay, gracias. De 3 mismo. Tal. Y esta altura. Vale, aquí voy a meter otra curva. Voy a guardar. Vale, te voy a poner hasta aquí porque tienes que hacer el corte de esto y de lo otro. Vale. Tal. Después es este corte con eso y con esto. Vale. Vale. Ahora tendría que nivelártelo con eso. Vale. Vale, te lo voy a hacer un poco más ancho y te voy a poner el suelo así más para adentro o no. Creo que no, porque pasan cosas que no quiero que tan un poquito más alto, tal, vale. Tu suelo tiene que estar inclinado allá, por lo tanto este plano, ahí está, luego lo tengo que ajustar, y tiene que estar mirando para allá, pues para allá, está ahí dentro, no tanto, vale, y esto para arriba un poco, vale, y ahora sí. No, tienes que entrar por aquí porque te falta esto. Una y dos líneas. Y esto tengo que comentarlo. Esta carretera. Pues en vez de 600, tengo 800. Y aquí en vez de un 600, 800. Me va a solapar por aquí. Por ahí más o menos. Pero esto es que lo tengo que quitar. Y había otra cosa que vi que no quería, que era, aunque esto, no sé. Por aquí tiene que haber más. ¿Dónde vi uno, tío? No sé, no lo encuentro. Vale. Ya llega la carretera y te hace esto. Esto te lo voy a aumentar también. 800. Vale. Vamos a guardar. ¡Buf! Vuelven las mañanas de escuchar al tonto este. Te recuerdo pasarme el modelo ese. Tu puta madre, voy a hacértelo. Es subnormal, tío, encima. ¿Y cómo que vuelven las mañanas? ¿Qué está haciendo ahora? Manuelson. Oni-chan. My senpai. ¿Qué está haciendo ahora? Oni-chan. ¿Dónde está esto? FBX, no. Resource, modelos 3D, kebab, 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 máquina, no, carne, no, rollo, kebab dorado, esto era, y aquí pone, doner, bueno, kebab dorado, te lo paso por WhatsApp. Gracias por recordármelo porque ya me acuerdo que no me acuerdo, ¿sabes? Ahí va, que te va. Aprender Python, pero porque tú quieres o porque la verdad que hay un montonazo de salidas, sobre todo con un tema IA, con Python. Está bastante guapo, ¿eh? A mí me habría gustado aprender Python. Pero como soy tan viejo ya no puedo aprender Python. Tal, haces el corte y subes para arriba, estamos aquí. Tienes que seguir y allí hacer un curvito. Vale.
Vale, y la curva empieza a raíz de allí. Vale, está bien. Esto tiene aquí como un... Es que creo que hay un muro y eso hace que la bajada... A ver. A ver, me tengo que llevar el muñeco para allá. Y aquí hay escaleras. Madre mía, la que voy a liar de todo esto, tío. Pero bueno. Aquí estamos. Vale, tú haces tu subida normal y yo ya le meteré el muro. Pues ya estaría. La cosa es, sois demasiado largos ahora. Es decir, todo esto no lo necesito. Y ahora ya sí que puedo girar. Vale. Vale, este corte me molesta porque tiene que haber ahí una esquina, pero no va a poder girar tanto. Es el único problema, pero no importa, bien, vamos a intentar hacerlo. Te puedo poner así y puedo ir poniendo como bordillos. Sí. Vale. Vale, aquí. Tal. Aquí. Un poquito más alto, un poquito más bajo, así. Vale. Vale, tal. Esto lo haré así. Pero esto me sigue sin gustar, tío. Porque la carretera aquí no encaja bien. Y es más, la curva sí que puede ser más y probablemente así. Buenos días, Rodri. ¿Qué tal? Buenos días, ¿sabéis? Son las 1. Hijo de puta. Ahora te despierta tú. Y me crashea la pantalla. Me da un pantallazo azul. Rodrigo, ahora te has despertado tú, de verdad. Sí. Qué envidia, la verdad. ¿Para qué vamos a engañar? Tengo que guardar porque me puede palmar el PC. ¿Te habéis visto lo de las alfombrillas de cristal o algo así? Plan, como la típica plancha de cristal de cortar. La fruta o lo que sea, verdura, pero en alfombrilla. ¿Habéis visto? Yo vi el otro día un vídeo en que estaba más de moda y tal. Yo lo que pensé es, no ve qué frío en invierno poner la mano ahí. Lo primero que se me vino, la verdad. Y lo segundo es, bueno, no pilla tanta mierda. La alfombrilla. Anoche estuve dándole hostias al PC. ¿Cómo coño estás usando este proyecto de Series? Porque tengo un PC mamado, pero aún así me está petando, tío. Ya te puedo hacer una idea de al nivel al que quiero ir, ¿sabes, Rodri? Si has visto eso y tal y ves que lo que consume, ya te puedo hacer una idea a lo que voy.
Vale. Está bien, más o menos. Vale, aquí. Me lo imagino, puto loco. Bueno, cada uno asume lo que es, ¿vale? Tú eres un pito chico y yo soy un loco. O cada uno con lo suyo, ¿vale? Y al menos tengo amigos. No, eso creéis que tengo amigos. No, esto por qué. Vale. No vas a seguir el recto. Y aquí ya te giro. Por aquí. Voy a asegurarme de una cosa. ¿Esto verdaderamente es así? Sí. Vale, pues ya me he asegurado de eso. Lo que pasa es que me falta. Vale. No, me falta bastante así. Pero bueno, es que quiero que tenga la curvita perfecta. O casi perfecta. Vente para acá. Va a tardar menos aún. Vale. Vale. Ta, ta, tal, tienes que cortar con esto de aquí, que quiero que le meta un curvito. Vale. Vale. Ta, ta, tal, tal, me duele la espalda, esto por aquí. Bueno, me duele mi vida entera, la verdad, porque tengo unas agujetas del otro día. Esto por aquí, tal, esto por aquí. Estás medio medio, medio medio. Vale. Lo que pasa es que me falta la acera que viene de aquí arriba. Esta acera es una acera más ancha. Sí, pues la voy a poner hasta aquí. Vale, algo así y algo así.